tranquilos, ¿no? Por el esfuerzo que hicieron los muchachos, no es fácil. Y hicieron un esfuerzo enorme. Ha habido pasajes del partido en que hemos dominado y hemos tenido oportunidades. Y no, vamos tranquilos. Hay que recuperarnos. Hemos tenido partidos muy seguidos. Y eso también a veces es complicado. Pero tranquilos a revertir esta situación. El próximo jueves que nos toca de local. Y bueno, estamos compitiendo en la Liga 2 ahora. Él defiende su equipo y el mío. Y seguramente que vamos a tratar de luchar hasta el final, ¿no? Por el ascenso. No, sí, en el aspecto físico creo que estamos bien, estamos trabajando muy bien con el profesor Granda. La altura no es una broma, ¿no? Es difícil jugar. Cada equipo aprovecha su localía y nos saca ventaja de su localía, ¿no? Nosotros sacaremos en algún momento el calor. Pero me voy tranquilo, como te voy a repetir, me voy tranquilo por el esfuerzo de los chicos. No era fácil, hemos tenido partidos seguidos y duros, y así que bien, no tengo nada que recriminar a los muchachos. Nos vamos tranquilos. Hay que mejorar algunas cosas, como siempre se hace en el fútbol, y a pesar ya en el próximo partido que tenemos de local con Santos de Nazca, y que tenemos que ganar. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Sí, como dice el profe, ¿no? Sabíamos que iba a ser un partido duro, complicado para nosotros. Venir del calor a la altura se nos iba a complicar. Alfonso Valdés es un equipo que tiene gente de buen pie, gente de experiencia. Sumarle la experiencia del profesor Gustavo y bueno, tranquilo, ¿no? Creo que, como dice el profe, momentos precisos del partido lo hemos tenido nosotros, el balón, quizás ocasiones de gol que hemos podido concretar, no se dieron, ellos aprovecharon sus oportunidades, pero bueno, vamos con la cabeza en alto. Ahora tenemos otra final el día jueves en casa y bueno, solamente seguir sumando para seguir escalando, ya que estamos en la parte de arriba. Gracias. Sí, me siento a gusto con mi grupo, compañeros. Venimos haciendo las cosas bien en el torneo. En el partido de hoy, en los momentos del partido hemos tenido el balón, hemos manejado el tema del balón, la posición del balón, que ellos aprovecharon sus oportunidades. Yo creo que me voy con lo que me parece el frente, que hicimos las cosas bien, no se dio el resultado que esperábamos, pero bueno, vamos, hay que voltear la página y pensar en el partido del día jueves en casa. Claro, el equipo siempre va a dar para más, Lo hemos demostrado en Chiclayo, lo hemos demostrado en casa, haciendo las cosas bien. Creo que trabajando con humildad, haciendo las cosas bien, trabajando el día a día. Es un plantel de mucha gente joven, pero con hambre de gloria, ¿no? Y vamos a ir paso a paso para lo que